Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos católicos. Bueno, estamos con otro tema más. Hola en Chicago, aquí Mel. La voz clamando desde el desierto de Malibú para prestar esa voz para su mitin hoy de la coalición por sacerdotes cancelados. No es difícil creer que existe algo así, ya que personalmente conozco a algunos sacerdotes que han sido cancelados, y no por las razones que crees. No han cometido un atropello y se han dado a la fuga, ni malversaron fondos de la iglesia, ni robaron el vino del altar, ni cometieron ningún crimen atroz. No, para nada. ¿Quién les persigue? Sus propios obispos, sí. ¿Quiénes son? Generalmente un grupo de hombres que simplemente se sientan a tolerar cualquier tipo de tontería. Pero si uno de sus sacerdotes pronuncia algo que se asemeja a la ortodoxia, entonces ellos entran en acción, lo reprenden, lo intimidan y hacen todo lo posible para cancelarlo. Y triunfan. Lo sacaron de servicio. Tú sabes. Yo realmente lamento mucho esta situación, es una injusticia y un tipo de martirio blanco. Y no es nada nuevo. No, realmente no lo es. Y es síntoma de una enfermedad muy profunda que aflige a la iglesia. Y no ocurrió de la noche a la mañana. Si alguien está familiarizado con las cartas del arzobispo Carlo María Vigano, él dice que las semillas de la erosión de la iglesia se sembraron con las reformas del Concilio Vaticano II. Estoy de acuerdo con él. Incluso sugiere que descartemos todo y volvamos a hacerlo como se hacía antes, y fue un concilio pastoral. Después de todo, tú sabes, no había nada mal que necesitara ser arreglado. Lo estaban haciendo bastante bien. De todos modos, tú sabes, yo he tenido mi propio encontronazo con los obispos. Recuerdo que cuando dirigí La Pasión, fui a la USEC, Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, para obtener apoyo para la película. Estos hombres no pudieron huir lo suficientemente rápido, y todos, excepto uno, me dieron la espalda, y fue muy revelador cómo ellos trabajan. Un grupo bastante insípido y no parece que haya cambiado. Recuerdo en los 70, sacerdotes viejos, buenos sacerdotes que fueron acosados y perseguidos por los obispos. Hubo una erupción también porque, ya sabes, querían mantener y hacer todo para lo que ellos habían sido ordenados. Ellos no querían ir solo con la nueva liturgia y las reformas del Vaticano II. Tenían un fuerte vínculo. La misa vieja nunca ha sido abrogada. Nunca lo han hecho. No puedes. Está protegida por Quo Primum. Quo Primum es una bula papal emitida por el Papa Pío V el 14 de julio de 1570, que hizo que el misal romano fuera obligatorio para su uso en toda la Iglesia Latina de la Iglesia Católica. El título se traduce como desde el principio. La bula también incluía otras directivas, como revisión y reedición de libros sagrados, cantar o leer la misa según las instrucciones del Papa, seguir el misal sin temor a la pena, imponer sanciones por incumplimiento, como multas y excomunión, conceder a todos los sacerdotes de rito latino el derecho a celebrar la misa romana a perpetuidad. Pero fueron intimidados y los pusieron en manicomios, los silenciaron. Sabes, es muy triste. Y ahora, este tipo de cosas están ocurriendo otra vez. Entonces, ¿y cómo podemos saber quiénes son buenos y malos? Bueno, nos dieron un estándar para juzgarlos. Ya sabes, por sus frutos los conocerás, por sus frutos. ¿Alguien ha visto algún buen fruto últimamente? Es difícil, soy un pecador como cualquiera, tan venal como el que está al lado, pero sé diferenciar entre un pastor y un mercenario. Y creo que la gran mayoría de estos obispos son una pandilla de mercenarios. Tú sabes. Y mi pregunta es, ¿quién les ha contratado? No creo que sea Jesús.
¿Será Francisco? ¿Quién contrata a Francisco? ¿Es Pachamama? Necesitamos mirar toda la institución. Y vuelvo a citar a Monseñor Vigano al decir que él cree que hay una iglesia falsa creada para eclipsar a la real. Sugiere usurpación, un crimen hecho desde dentro. Por supuesto, sabemos que las fuerzas del infierno no prevalecerán ante ella. La victoria es de Dios, no nuestra. Y florecerá si la mantenemos en nuestros corazones y mantenemos la fe. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que te animo a hacer. De nuevo lo siento por tu dolor, la injusticia. Definitivamente echaré algo en el sombrero para sumar mi apoyo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Gracias. Llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Rosario. Rosary. Un rosario para rezar. To pray. Una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, and this item, is the history of God's failure. Es un via cruz. It's the way of the cross. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajo se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso. Respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. Simplemente no se acabaron, como no se acabó la harina y el aceite de la viuda. No se acabaron. O sea, no. Cuando uno dice multiplicar puede confundirse y creer que hace magia, ¿no? Pregate per me, ¿eh? Grazie, grazie Papa Francesco. Grazie, noi preghiamo sicuramente per lei, ma lei non ha bisogno, lei è già un santo. Ah, oh, ma Dio mio. Sì, veramente, è nel nostro cuore. Due volte forse ci troveremo nell'inferno, eh? Due volte forse ci troveremo nell'inferno, eh? Guardi, penso proprio per lei no, noi sì, magari. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.